Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo estos pantaloncitos para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Está bien fácil de hacer y es parte de este ajuar que incluye la chaquetita, el pantaloncito el gorrito veranero y una capotita. Estén pendientes de estos dos tutoriales. También creo que voy a hacer los zapatitos, así es que estén pendientes. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir, les enseño cómo se hace. Y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar, voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Estoy usando esta marca, miren, se llama Super Soft Baby Double Knit James C. Brett. Si ustedes están en los Estados Unidos, pueden usar cualquier hilo para bebé número 3. Voy a usar este color rosa y en blanco. Pues bueno, aquí con el color blanco tengo 97 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 50 centímetros, que son más o menos 20 pulgadas. Pues bueno, aquí, como les digo, tengo 97 cadenas y nos vamos a unir a la primera cadena. Así es que estoy haciendo esto para que la cadena no esté torcida. Aquí, a la primera cadena, ahí está. Así es que ahora vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el primer punto de cadena, ahí, voy a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto en la siguiente cadena medio punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar por esta primera vuelta haciendo medios puntos altos al final de la primera vuelta voy a tener un total de 97 medios puntos altos continúen así nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 97 medios puntos altos ahora para terminar nos vamos a ir a Aquí a un lado donde está la cadena, miren ahí, y voy a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas y le vamos a dar vuelta así, miren. Al modo de que los puntos que hicimos aquí en la vuelta anterior van a quedar hacia abajo. Ahora aquí vamos a meter el gancho donde está la primera cadena, que es aquí. Y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora, para la primera vuelta hacemos una cadena. En esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando en este primer medio punto alto que está aquí, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente. Y el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar por esta segunda vuelta y voy a terminar con los mismos puntos no, que son 97. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hicimos medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde está la cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 3 y 4 vamos a hacer una cadena y estos puntos que están aquí los vamos a trabajar de igual manera. Este primero que está aquí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue medio punto alto en realce por detrás. El que sigue medio punto alto en realce por frente, el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar para esta vuelta número 3 y la 4. Continúen así y nos vemos al final de la vuelta número 4 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde está la cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, si terminamos esta vuelta. Ahora, aquí corté el hilo, así es que voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada. Ahora con el color rosa, aquí tengo una lazada lista. Voy a meter el gancho aquí donde hice este el punto deslizado. Miren ahí. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer dos cadenas. Y en este mismo punto aquí, miren, en el primer medio punto alto que es este voy a hacer un punto alto. Punto alto en el punto que sigue, punto alto en el que sigue y así voy a continuar por todo alrededor de esta primera vuelta. Aquí vamos a comenzar a contar vueltas porque este hemos cambiado de color de hilo, así es que lo vamos a hacer así. Así es que, así es que continúen así haciendo un punto alto en cada uno de los medios puntos altos por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Que soy que al final de esta primera vuelta hasta aquí tengo 96 puntos altos. Ahora voy a hacer un punto más. Ya no tengo más espacios. Miren, así es que lo voy a hacer aquí en medio. Ahí miren, lo hice así para que aquí hacer el último punto para que no nos quede un hueco. Ahí, así es que ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta con 97. Puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta, voy a hacer dos cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. En esta segunda vuelta, vamos a agregar cuatro puntos altos más al modo de terminar con 101 puntos altos. Yo lo voy, voy a agregar uno aquí, uno a este lado, uno aquí y otro aquí. Así que continúen por esta segunda vuelta. No se olviden agregar esos cuatro puntos altos y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. Tengo un total de 101 puntos altos. Los puntos altos yo lo agregué aquí. Agregué uno. Miren, hice dos puntos altos en el mismo espacio. El otro lo agregué aquí. El otro está aquí. Y el último lo agregué aquí. Miren, ahí está así es que tenemos 101 puntos altos en esta vuelta número 2 para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado ahí está así terminamos la segunda vuelta ahora para la tercera vuelta voy a hacer dos cadenas en esta vuelta voy a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás empezando aquí en este primer punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente el que sigue punto alto en realce por detrás punto alto en realce por frente Punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar para esta tercera vuelta. Así es que continúen así, alternándose entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto aquí encima y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4, 5 y 6 vamos a hacer puntos altos por todo alrededor. Así es que aquí vamos a hacer dos cadenas y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer el primer punto alto. Punto alto encima del siguiente punto punto alto encima del siguiente y así voy a continuar por esta cuarta vuelta. Para terminar no me voy a ir aquí encima del primer punto alto con un punto deslizado voy a unirme y luego voy a hacer dos cadenas y voy a repetir lo mismo voy a hacer puntos altos por todo alrededor. esto lo vamos a repetir como les digo por tres vueltas así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la vuelta número 6. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 7 vamos a hacer dos cadenas y aquí en esta vuelta vamos a hacer puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando en este primer punto aquí, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto en realce por frente el que sigue punto alto en realce por detrás así voy a continuar para esta vuelta número 7 cuando termine me voy a ir encima del primer punto alto aquí y voy a hacer un punto deslizado luego voy a repetir lo mismo que acabo de terminar de hacer aquí voy a hacer tres vueltas de puntos altos y luego voy a repetir la cuarta vuelta donde se hacen los puntos altos en realce por frente y por detrás así voy a continuar repitiendo estas cuatro vueltas no estoy muy segura cuántas vueltas voy a hacer pero continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 17, así es que en total hicimos 17 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 17 vueltas. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a cortar el hilo porque aquí vamos a dividir ya las piernitas. Voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada aquí y así terminamos ya esta parte. Ahora, en la vuelta que sigue vamos a dividir las piernitas. Así es que aquí, miren, yo he puesto unos marcadores y les voy a decir cómo ustedes lo, los van a poner. Aquí está el último punto, miren ahí. Entonces conté 1, 2, 3 y luego puse un marcador. Entre este marcador y el otro que está aquí, entre este, en esta parte de aquí, tengo 46 puntos altos. Entre este marcador y este marcador... Esta parte aquí del frente tengo cuatro puntos altos. 1, 2, 3, 4. Entre este marcador y este marcador hay 46 puntos altos. Y aquí, en esta parte del centro, tenemos 5 puntos altos. Así es que 5 puntos altos, 4 puntos altos, 46 puntos altos, 46 puntos altos. Así es como ustedes van a colocar sus marcadores. Pues bueno, aquí, encima. De este punto alto, después del marcador, voy a meter el gancho ahí, voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena. En este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto, punto alto en el siguiente, llevo dos, punto alto en el siguiente, este, son tres, punto alto en el siguiente, cuatro, punto alto en el siguiente, cinco. Tengo cinco puntos altos, miren: 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos vamos a ir aquí en medio de estos cuatro puntos aquí. Así es que en el punto alto, después del marcador, que es este, voy a hacer un punto alto. Punto alto en el siguiente 2, punto alto en el siguiente 3, punto alto en el siguiente 4. Ahora me voy a ir aquí encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado encima del primer punto alto. Ahí miren ahora voy a cortar el hilo otra vez más. Vamos a dejar este algo largo el hilo aquí, porque vamos a cerrar este, esta parte después que terminemos con este hilo que nos ha sobrado. Ahí miren, así es que ahí está. Esta parte ya está. Esté dividida aquí las piernitas. Ahora lo que vamos a hacer es: nos vamos a ir aquí a la parte de atrás, esta parte es la parte de atrás, y nos vamos a ir aquí donde está este punto alto. Miren, es el mismo punto que está antes del marcador. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada con el mismo color rosa aquí, y voy a hacer dos cadenas. Y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Luego, en el punto alto que sigue después del marcador, aquí, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Punto alto en el siguiente. Y así voy a continuar haciendo puntos altos por este lado hasta llegar aquí al punto alto antes del marcador. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí este otro lado de la piernita. Hasta aquí tengo 47 puntos altos porque estoy contando este que hicimos antes del marcador. Ahora lo que voy a hacer es aquí en este punto, miren donde, donde hicimos este punto alto. Aquí voy a hacer un punto alto. Así es que llevan 48, aquí donde está este punto alto, 49, en el centro, 50. Y aquí donde está este punto alto, 51. Ahí está. Así es que aquí teníamos 47, 48, 49, 50, 51 puntos altos en esta parte. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto aquí. Me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está. Y así terminamos esta primera vuelta donde dividimos las, las piernitas. Miren, ahí está. Ahora, de aquí en adelante vamos a trabajar lo mismo que hacemos en esta parte aquí. Hacemos tres vueltas de puntos altos y en la cuarta hacemos los puntos altos en realce por frente y por detrás. Como aquí ya tenemos tres vueltas, me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así si es que voy a hacer dos cadenas. Este primer punto alto que está aquí lo voy a trabajar en realce por frente. El que sigue... Punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar alternándome entre el punto alto en realce por frente y uno por detrás por todo alrededor aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y luego mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la segunda vuelta. Aquí hice mi último punto alto en realce por frente. Para terminar nos vamos a ir encima del... Primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar con lo mismo. Vamos a hacer las tres vueltas de puntos altos y la cuarta vuelta es donde hacemos este, los puntos altos en realce por frente. Así es que aquí para la tercera vuelta, la cuarta y la quinta van a hacer las vueltas de los puntos altos. Así es que hacemos dos cadenas y en este mismo punto hacemos el primer punto alto. Luego un punto alto en cada uno de estos puntos por todo alrededor y luego se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado van a hacer dos cadenas y repetir esta misma vuelta dos veces y luego la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás y recuerden que al final de cada vuelta siempre van a terminar con un total de 51 puntos altos no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer pero continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy aquí al final de la vuelta número 13 así es que he hecho 13 vueltas miren aquí está la primera vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 vueltas. Ahí está. Si es que en esta vuelta número 14 lo que vamos a hacer son este nos toca hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás ya que tenemos tres vueltas, pero no voy a hacer puntos altos, sino que voy a hacer medios puntos altos. Quiero que esta parte aquí comience a reducirse ya que este pantaloncito no lo voy a hacer tan largo, lo voy a hacer un poquito corto y voy a comenzar aquí a darle forma a la parte de abajo. Pues bueno, aquí miren, voy a hacer una cadena y este primer punto que está aquí, el primer punto alto, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar por esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 14. Esta vuelta hice medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar, voy a ir encima del primer medio punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta. Ahora, Voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Lo que voy a hacer en esta vuelta son puntos bajos en cada uno de estos puntos. Así es que continúen así haciendo un punto bajo en cada uno de los medios puntos altos y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 15, donde hicimos puntos bajos. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Ahora en esta vuelta número 16, vamos a hacer reducciones, así es que voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Luego, aquí voy a trabajar 9 puntos. Tengo 1 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 puntos bajos y en el punto bajo número 10 y 11 voy a hacer un punto de reducción así es que meto el gancho en el siguiente punto jalo una lazada meto el gancho en el siguiente jalo una lazada tengo tres lazadas cierro ahí está ahora otra vez más voy a hacer nueve puntos bajos y en los siguientes dos puntos que sigue voy a hacer lo mismo, un punto de reducción. Continúen así por todo alrededor y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la vuelta número 16, tengo 47 puntos bajos. Si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos, está bien, no pasa nada, solamente continúen aquí uniéndose al primer punto bajo con un punto deslizado. Ahí está ahora para la vuelta número 17. Voy a hacer una cadena en este mismo punto. Aquí voy a hacer un punto bajo en esta vuelta. Vamos a trabajar reducciones también, así que aquí voy a hacer seis puntos bajos. Tengo uno dos, tres, cuatro, cinco y en los siguientes dos puntos voy a trabajar un punto de reducción. Meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada. Meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, tengo tres lazadas, cierro. Otra vez más voy a hacer seis puntos bajos y voy a hacer un punto de reducción. Continúen así por esta vuelta número 17 y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 17 y tengo 42 puntos bajos. Si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos, está bien. No importa, continúen haciendo un punto deslizado encima del primer punto bajo aquí. Miren. Ahí. Y así terminamos esta vuelta número 17. Ahora para la vuelta número 18 voy a hacer una cadena y aquí en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Aquí voy a trabajar 5 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 4 5 y en el siguiente punto meto el gancho jalo una lazada meto el gancho en el siguiente jalo una lazada tres lazadas cierro ahí está un punto de reducción ahora lo mismo voy a repetir voy a hacer cinco puntos bajos y luego voy a hacer un punto de reducción continúen así por todo alrededor nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso Estoy aquí al final de esta vuelta número 18 y tengo 36 puntos bajos. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a trabajar dos vueltas más de puntos bajos, nada más. Ya no vamos a hacer más reducciones. Así es que vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer el primer punto bajo. Luego voy a continuar por todo alrededor de esta vuelta. Voy a hacer puntos bajos. Cuando termine, me voy a unir a. Este al inicio, aquí encima del primer punto bajo, con un punto deslizado, voy a hacer una cadena y, y voy a repetir una vuelta más. Así es que continúen así. Nos vemos al final de la vuelta número 20 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 20 aquí. Nada más me uní al inicio, encima del primer punto bajo, hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada. Y ahí está, esta parte está terminada. Ahora, esta parte aquí, como les dije. Este lo hice corto, el pantaloncito. Si ustedes lo quieren hacer más largo, pueden continuar haciendo más vueltas como lo hemos hecho aquí. Tal vez unas cuatro vueltas más y luego terminar así de igual manera. Pues bueno, ahí está. Este lado terminado. Ahora nos vamos a ir aquí a este otro lado. Este es el lado del frente, este es el lado de atrás. Así es que aquí, miren, vamos a meter el gancho en este mismo punto donde hicimos las... La cadena y el punto alto, que fue el primer punto alto de estos cinco que hicimos aquí en el centro. Así es que ahí voy a meter el gancho. Ahí voy a jalar esta lazada. Voy a hacer dos cadenas. Y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, le vamos a dar vuelta así para que podamos ver aquí los puntos que están en el centro. Este es el hilo que dejamos para poder cerrar aquí el, ese hueco. Así es que lo voy a jalar hacia adentro. Lo voy a dejar ahí y luego les voy a mostrar cómo vamos a cerrar ahí esa parte. Así es que aquí, miren. Tenemos los puntos. Aquí. Tenemos el primer punto alto, el centro y el punto alto. Así es que aquí voy a meter el gancho donde está este punto alto. Voy a hacer un punto alto. En el centro. Un punto alto. Y donde está este punto alto, otro punto alto. Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4. Luego voy a hacer otro más aquí, en este hueco donde está este punto alto. 5. Ahí está. Déjenme ver. Sí, perfecto. Ahora voy a continuar por todo alrededor del, de este lado haciendo un punto alto. Así. Así es que continúen así, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer puntos altos por todo alrededor, esta es la primera vuelta. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto que hicimos aquí, me voy a unir con un punto deslizado tengo un total de 51 puntos altos en esta vuelta que es lo mismo que tuvimos aquí a este lado ahora de aquí en adelante ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí en este en este lado de la piernita así es que aquí para la segunda vuelta hicimos la vuelta donde hacemos los puntos altos en realce así es que hacemos dos cadenas y este primer punto alto que está aquí miren ahí lo trabajamos en realce por frente un punto alto el que sigue punto alto en realce por detrás el que sigue punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Luego voy a repetir las tres vueltas de puntos altos y voy a continuar hasta terminar este otro lado. Nos vemos ya cuando hemos terminado este este lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este otro lado, miren, ahí está, aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por, el, por esa última lazada y este lado está terminado. Ahora, aquí a este lado, miren lo que le hice, hice esto aquí a esta piernita, miren, ahí está, así es como se mira. Si ustedes lo quieren hacer, este les voy a enseñar cómo se hace. Aquí, miren, nos vamos a ir en la vuelta donde hacemos... Esta es la vuelta de los medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Luego tenemos la vuelta de los puntos altos. Tenemos una, dos, tres vueltas de puntos altos. Así es que nos vamos a ir aquí, donde terminábamos cada vuelta, que es aquí. Así es que nos vamos a ir aquí, en esta vuelta, miren ahí. Vamos a meter el gancho, aquí. Ahí, miren y vamos a hacer este esta parte así para que se noten los puntos yo voy a hacer los puntos V saltándome dos puntos uno dos y en el centro este punto que está aquí es donde está este punto alto miren ahí ahí es donde vamos a meter el gancho cada vez que hagamos los puntos V si es que les muestro aquí es donde terminábamos cada vuelta a un lado ahí ahí voy a meter el gancho Voy a usar este color rosa y voy a hacer tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Ahora, en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Me voy a saltar uno, dos y en el, en este punto aquí, miren, ahí, voy a hacer un punto alto, cadena punto alto otra vez más me voy a saltar uno dos y en este mismo punto voy a hacer un punto alto una cadena un punto alto este punto donde metemos el gancho en realidad es el mismo espacio donde está este punto miren ahí así es que a un ladito ahí lo vamos a hacer otra vez más me voy a saltar 1 dos y aquí en este punto voy a hacer punto alto cadena punto alto Así voy a continuar por todo alrededor. Asegúrense de este, doblar aquí esta parte, si bien para que ustedes puedan ver los puntos ahí. Así que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hemos hecho puntos V y tengo un total de 26 puntos V. Para terminar, nos vamos a ir aquí donde están estas tres cadenas allí a un lado y voy a hacer un punto deslizado. Corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a dar vuelta así. Y aquí vamos a trabajar abanicos adentro de estos puntos V. Así es que voy a meter el gancho aquí. Miren, aquí es donde terminamos del lado de abajo. Así es que nos vamos a ir por el lado de encima. Y adentro de este primer punto V voy a jalar esta lazada. Voy a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Y en este mismo punto aquí o en este mismo espacio de este punto V voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y punto alto. Voy a hacer estos abanicos que consisten de dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahora me salto al siguiente punto V y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Continúan así por todo alrededor de esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final, tengo un total de 26 abanicos. Ahora, aquí miren, lo que vamos a hacer es cortar el hilo porque aquí me voy a unir a un lado donde están estas tres cadenas y voy a hacer un punto deslizado. Ahí voy a pasar el hilo por esa última lazada y ahí está. Así terminamos esta parte. Ahora le vamos a dar vuelta así. Y nos vamos a ir aquí. Miren, tenemos el último abanico y este primer abanico. En medio aquí. Aquí es donde terminamos. Aquí voy a jalar esta lazada con el color rosa y voy a hacer dos cadenas. Una, dos. Luego, adentro de este abanico, aquí en el espacio de cadena, voy a hacer punto bajo. Tres cadenas. Punto bajo de nuevo en este espacio de cadena. Dos cadenas. Y en medio, entre abanico y abanico aquí, un punto bajo. Otra vez más, dos cadenas, adentro del espacio de cadena del abanico, un punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer, miren, así es como se mira. Continuen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí. Miren, ahí está, así es como se mira. Y también este otro lado está terminado. Y bueno, aquí está. También le agregué esta florecita que es opcional si ustedes la quieren agregar. Este aquí en el video también les voy a mostrar cómo este, hice esta florecita. Pues bueno, aquí están los pantaloncitos terminados. Miren qué lindos están. Aquí hice una cadena larga, la pasé aquí por el centro y luego hice un moñito allí. Pueden hacer lo mismo ustedes también. También está la chaquetita que ya les mostré. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el enlace. Estén pendientes del gorrito, la capotita, esta que está aquí y el gorrito de verano. Miren, ahí está también. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos. Ok, para hacer la florecita voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Pues bueno, aquí tengo 40 cadenas en la segunda cadena después del gancho. Aquí voy a hacer un punto bajo, luego un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar por esta primera vuelta haciendo nada más puntos bajos. Así es que nos vemos al final aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 39 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta, vamos a hacer cuatro cadenas y vamos a girar. Ahora, aquí en este primer punto bajo, voy a hacer un punto alto. Me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer punto alto, una cadena, punto alto. En esta vuelta, vamos a hacer estos puntos V. Otra vez más, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer otro punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Así voy a continuar por esta segunda vuelta. Si es que continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la segunda vuelta. Hasta aquí tengo 19 puntos V. Me voy a saltar uno y aquí encima del último aquí que dejamos al inicio, ahí miren, voy a hacer el último punto V. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Así terminamos esta segunda vuelta de puntos V con 20 puntos V. Ahora, para la tercera vuelta, voy a girar y voy a hacer un punto deslizado adentro de este punto V. Ahí, miren, Punto deslizado. Voy a hacer tres cadenas: punto alto, cadena, dos puntos altos. Adentro de cada uno de los puntos V, vamos a hacer estos. Abanicos de dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahora lo mismo dentro del siguiente, voy a hacer dos puntos altos, uno, dos, una cadena, dos puntos altos. Y así voy a continuar por esta vuelta, haciendo lo mismo dentro de cada uno de los puntos V. Dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos continúen así hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ahí está, así es como se mira. Ok, estoy aquí al final, terminé de hacer mi último abanico. Aquí voy a este corte el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. y está, y esta parte está terminada. Ahora con el color rosa, nos vamos a ir aquí encima de este otro lado. Aquí encima de las tres cadenas, vamos a jalar esta lazada. Y vamos a hacer dos cadenas. Ahí, mira. Una, dos. Ahora, adentro de este espacio de cadena, aquí de este abanico, voy a hacer un punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Dos cadenas entre abanico y abanico aquí en el centro. Voy a hacer un punto bajo. Dos cadenas adentro de este abanico que sigue. Voy a hacer punto bajo. Tres cadenas. Punto bajo. Y de nuevo dos cadenas. Y en medio entre abanico y abanico. Un punto bajo. Así voy a continuar por esta vuelta. Así es que continúen así. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí. Aquí nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí este mis hilos que me habían sobrado los dos lados. Y ahí está, así es como se mira. Ahora vamos a enrollar aquí esta parte, sí. No importa de cuál lado, este creo que lo voy a hacer así. Así, vamos a enrollarlo al modo de formar nuestra flor. Ahí está, miren. Aquí en el centro, asegúrense de que les quede muy bien. Ahí está ahora tenemos una aguja aquí vamos a usar un pedazo de hilo y lo que vamos a hacer es vamos a asegurarnos de que pasemos este hilo por el centro aquí del de esta flor vamos a irnos a un lado luego venimos al otro pasamos asegurándonos de agarrar cada una de las capas aquí de las vueltas que, que le dimos miren ahí y así queda ya bien fijo la florecita. Que luego vamos a usar este hilo que nos sobre aquí para amarrarlo al gorrito. Y miren, ahí está la florecita.